Muy buenas, amigos y amigas de Monte de Asfalto. Bueno, estamos ahí dando una vueltecita con la de montaña. Y para que quede constancia, aquí os enseño a mis amigas, que están de testigos. ¿Qué voy a enseñar hoy? Voy a hacer una review, entre comillas, de una suspensión de aire de AliExpress. Que bueno, ahora aquí veis que pone FOS. Pero no es FOS, obviamente, lo que pasa es que la he maquillado un poco. ¿Qué marca es? Es una Bolani. Os pongo por abajo el enlace de compra directo para que la echéis un ojo si queréis. Y el modelo concreto que ahora mismo no me lo sé. Es una suspensión de cartucho de aire, de barras de 32, recorrido 100 milímetros. En este caso no es Boss, pero las hay también Boss, es de ese pasante de 15%. Y como ya os digo, pues llevo probando las 7-8 salidas y yo creo que os puedo dar una opinión al respecto subjetiva. Así que vamos a verla. Puesto a la suspensión, pues de primeras voy a decir que he tenido, dependiendo del día, he tenido varias impresiones de ellas y bueno, al final ya os digo, después de 7 días, pues os voy a contar un poco mi opinión personal. No quiere decir que sea ni buena ni mala, simplemente como yo la veo. Pongo por aquí arriba cuál fue el proceso de montar la vieja, montar la nueva, lo pongo así un poco rápidamente. Pero si queréis que entremos un poco más a fondo, a ver cómo se cambia una horquilla por otra, me lo ponéis en comentarios sin ningún tipo de problema. Digo rápidamente porque al fin y al cabo es todo más o menos igual. Y la finalidad del vídeo es pues, que deciros si realmente esta horquilla en concreto vale para algo o no. Así que vamos a seguir. Ahora he vuelto a trabajar. La noto un pelín dura. Como que los golpes, aunque se los coma, pero ya se... ¡Ese track! Bueno chavales, tercer día que salimos a probar la horquilla. Y bueno, hoy ya las cosas un poco más asentadas. El primer día, como os comenté, el bloqueo remoto que traía no me convencía. Le puse el push lock que tenía por casa. Muy mal, no me desbloqueaba. Al día siguiente le puse el otro, el push, no sé cómo se llama, el otro de Rossoff, este concretamente. Y a diferencia de como yo lo tenía en arriba, va al revés. Quiere decir que ahora mismo está la suspensión abierta y si le pulso se bloquea. La horquilla, pues obviamente... No os esperáis una Rossoff, se parece a una Rossoff, pero no llega. Pero no os esperéis una FOS porque vamos, ni de lejos. Ese tacto que tienen las FOS de dibujar el terreno, aunque sean pequeñas imperfecciones, aquí cero, ¿eh? Luego mostraré alguna imagen. El recorrido, el juego que tiene, en, pues eso. Con pequeñas irregularidades del terreno, es mínimo. Si es verdad que luego los golpetazos sí que comprime la cámara y absorbe lo que es el golpe, pues eso, los 100 milímetros de recorrido, incluso me atrevería a decir algo más. Esto es a lo que me refiero, caminos buenos,
con alguna pequeña irregularidad, mira lo que es poco que regula. Bueno, en este caso es de bloqueo remoto y deciros que concretamente la clave del éxito o del fracaso de tener un buen tacto con la horquilla recae en el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Yo originalmente, nada más montarla, como no me gustaba este sistema, pues seguí usando el que tenía de la Rossoc, pero claro, el recorrido es diferente. Este bloqueo que trae esta horquilla tiene muy poquito recorrido, que luego entra aquí, es muy fácil de cambiar, de quitar, desmontar. En este caso es relativamente fácil. Como veis aquí en el bloqueo, tiene un dial como una ruletita para ajustar la distancia del cable, como los antiguos cambios de cable. Y ya os digo, la finura o el ajuste fino de esta suspensión se hace de aquí, del bloqueo. ¿Por qué? Porque si no está bien regulado esta longitud del cable, por un lado, con bloqueo cerrado, podemos tener un bloqueo total, la suspensión cero, que de mi punto de vista no me gusta, porque bueno, cuando bloqueamos, sí, cuando nos ponemos de pies de la bicicleta para dar pedales de pies, que no queremos que se hunda la horquilla, ¿no? Pero esto es mountain bike, no, eso sería el caso, por llamarlo de alguna manera, el caso perfecto de una subida por asfalto, donde sí, lo suyo es que estuviera bloqueado totalmente. Pero en terrenos, digámoslo entre comillas, algo rotos, ese bloqueo lo que nos tiene que hacer es que la horquilla esté, digamos, bastante rígida, pero que tenga algo de margen. Y de aquí, con este bloqueo y esta regulación que os he comentado antes, tocando estos valores lo podemos conseguir. Por otro lado, con bloqueo abierto, y aquí fue donde tuve mis comederos de cabeza y de primeras dije, esta horquilla no vale para nada. Tenemos que jugar con la presión que metamos en la cámara de aire y igualmente con este dial de cuando el bloqueo está abierto, por decirlo entre comillas, si estuviera abierto del todo, la horquilla iría muy fofa. O a mí lo que me pasaba era que si cargaba el peso muy adelante, al final se me iban comprimiendo las botellas hasta quedarse a cero. Entonces, con bloqueo abierto pero ajustado de esta ruletita y con una buena regulación de la cámara, tirando la cámara de aire, tirando a baja presión, podemos regular que la horquilla con bloqueo abierto no tenga ese fading o esa fatiga de que al final se nos acaban quedando las botellas comprimidas del todo. Se regula del bloqueo. Por otro lado, os tengo que decir que la he probado en diferentes condiciones de temperaturas y con temperaturas negativas o helando, vamos a dejarlo ahí, helando, la comprensión de las botellas era nula. Por ejemplo, hoy un día que es bastante soleado y que hace bastante bueno, tiene un funcionamiento correcto, pero en días de mucho frío, a mí no me ha funcionado, pero nada bien. Vamos a ver por curiosidad a ver cuánto pesa si está quitada. 1600. Con respecto a la Reba, la hemos echado 130 gramos más o así. Bueno, la Reba estaba bastante bien de peso. Pero ya digo, ahora mismo en el mercado te pones a buscar, por ejemplo, una Reba y no baja 400 euros. Ya no te digo más si buscas algo en FOS. Y esto, pues, por 120 euros. Seamos sinceros, yo creo que nadie
esperará encontrarse en este tipo de horquillas un tacto tipo Foss. Pero bueno, ya lo remarco yo. Ni siquiera lo encontramos en una Rorschach, ¿no? Entonces, pues, esas pequeñas irregularidades de ese dibujar del terreno que tiene la Foss, pues obviamente no la tiene esta, ni mucho menos. Y bueno, pues absorbe, por decirlo así, de alguna manera que nos entendamos, lo gordo, sí la absorbe perfectamente. En resumidas cuentas, y ya para terminar, por 120 euros no puedes pedir algo que cuesta 500 o 1000. Entonces, pues bueno, si estáis acostumbrados al tema o al tacto de Foss, ni se os ocurra comprar nada de este estilo. Y bueno, yo solo la recomendaría pues para algún caso, para salir del apuro o algo así, una bicicleta de uso esporádico, o bueno, al que no le importe así mucho el tema suspensión, pero para un uso más intenso, pues no la recomendaría. Esa es mi humilde opinión, así que aquí ya cerramos, me despido. Ya sabéis, cualquier tipo de duda me la ponéis en comentarios. Si no estáis suscritos al canal, suscribís y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!